Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un programa más de Los Seleccionados, un programa deportivo de Acronde, por amor a nuestra ciudad, por amor al deporte. Estamos una vez más aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros porque tendremos una plática interesante con nuestros invitados. Y también ahora han sido seleccionados para estar en el programa de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nuevo Laredo, Acronde, el compañero Raúl González. Y también nuestro compañero asociado Roberto Gálvez Jr. Y bueno, también ellos van a platicarnos parte de lo que sus experiencias dentro del medio en que trabajan y también dentro de la asociación. Así es de que bueno, pues bienvenidos, vamos a estar con ustedes 60 minutos, ojalá y nos puedan acompañar. Damos la bienvenida, compañero Raúl González, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, qué gusto, qué orgullo, de veras, un verdadero honor haber sido invitado por ustedes y con mucho gusto aquí estoy para atender. Muy bien, Raúl, hombre, ya sabes que somos compañeros y esta es tu casa. Gracias. Y bueno, pues no será la única vez que estés con nosotros, de verdad. Roberto, también bienvenido. Buenos días a todos tus compañeros de Acronde, a ti, Armando, gracias por la invitación, al profesor, a todos ustedes, a Raúl, a Mario, a toda la gente que nos está viendo. Pues estamos aquí al llamado que nos hiciste, estamos creo haciendo historia en este tipo de programas, reunidos todos los cronistas deportivos y bueno, pues muy contento. No me cuesta estar aquí con ustedes, vamos a platicar, a charlar de la información deportiva, nuestros deportistas, que es lo más importante. Efectivamente, precisamente esta es la finalidad de exponer ante el público cuáles son los logros de los deportistas, de los entrenadores, de los promotores, de los presidentes de liga, en fin. Es muy interesante que esto lo conozca el público porque a veces pues no se le da la difusión que debe de ser. Así es de que bueno, es la finalidad de este programa. Así es, yo te agradezco la invitación y bueno, pues ahora no solo Nuevo Laredo, sino también Laredo, Texas, vamos a tratar de unir por medio del deporte, pues también sacar los numeritos, personalidades del deporte de Laredo, Texas. En fin, mucho que platicarte porque están equipos como Laredo Limers, Laredo Kid, por lo pronto a nivel profesional, ¿verdad? A nivel amateur, pues ligas como la Liga de Soccer Sabatina del comisionado Jaime Canales, que son los sábados. Mucho movimiento en el soccer, por supuesto, también en ligas pequeñas. Muy interesante porque están afiliadas a Williamsburg, algunas ligas en Laredo, Texas, y algunos se han quedado por muy poquito de calificar. En fin. No, y también las categorías de los 14 años que van a California también al mundial. Exacto, de béisbol. A California y ya ganaron también una serie mundial. En fin, pero Roberto, pues, como ves, esta es una plática, pero vamos a terminar de presentar a nuestros compañeros. Oye, ¿sí es cierto? Pues me había olvidado. Ay, si gustas invitarnos. Bueno, también Mario Alejandro, ya conocido por todos ustedes. ¿Qué tal, amigos? Una edición más de Los Seleccionados de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nuevo Laredo. Raúl, Roberto, ustedes son parte de miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos. No se sientan así como que gracias por la invitación, ¿no? Es que siempre todos los miembros de Acronde son invitados a esta mesa. Nada más que se está haciendo una selección para estar no podemos estar todos aquí, no cabemos. Entonces, es una selección por semana. Y bueno, pues ahora le tocó a Raúl, hoy le tocó a Roberto también. Y otro día les va a tocar a otros compañeros. Así que siempre todos están invitados. Claro. Entonces, es un gusto y un placer estar nuevamente en una edición más de Los Seleccionados de Acronde. Bueno, y Raúl y Roberto, gracias por atender la invitación, al llamado que se les hizo, ¿verdad?, para que estén aquí con nosotros y que vea también el público qué tan nutrida es la asociación, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya es el cuarto programa y en todos los programas ha habido compañeros diferentes. Pero bueno, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado, invitado de honor a este programa? Nada más y nada menos que una leyenda viva, gracias a Dios que está con nosotros, dentro del deporte y toda una institución, más de 50 años con la escuela de básquetbol, formando grandes atletas, grandes basquetbolistas, hombres y mujeres, niños y niñas, y bueno, pues la verdad que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en este programa el profesor Rafael Elizondo Escamilla. De verdad que nos da muchísimo gusto, gracias por atender a la invitación, a usted. Gracias, sí. Profe, bienvenido. Gracias, muy amable y permítame saludarlos a ustedes, agradecerles a Acronde su invitación y sobre todo desearles que tengan un exitoso día, un buen fin de semana y espero que nuestra plática sea pues alusiva a promover, a invitar, a seguir preparando niños y jóvenes dentro del deporte.
Muy bien, claro que sí. Bueno, pues compañeros, la mesa está servida para que aprovechemos al profesor, lo que le queramos preguntar, lo que él nos quiera platicar. Es dentro de estos 50 años, imagínate, si tú con 2 años que tienes, ya nos soltabas el micrófono, fíjate, el profe, yo quiero 50 empezar, años. Yo quiero empezar preguntándole al maestro, al profesor Rafael Elizondo, ahorita antes de preparar la mesa y para empezar a la cuestión del programa, lo estaba escuchando sin querer, profe. No sé con quién estaba hablando, pero estaba viendo, creo que el partido de los Pacers anoche, no sé qué, algo así, ¿no? Pacers de Indiana, y dice, estuvo buenísimo, hasta ahí escuché. Obviamente no quise ser un espía ahí, pero eso habla de la pasión del profesor por el básquetbol, no nada más el básquetbol de la NBA, sino desde abajo, de sus inicios, de sus principios. ¿Cómo fue este inicio, cómo fue este principio, maestro? Bueno, si se refiere a... Por el gusto del básquetbol, obviamente. Bueno, mire... Yo siempre me ha gustado el deporte. Desde que estaba como estudiante, yo como estudiante pues formé parte incluso de la asociación de anotadores de béisbol en Ciudad Victoria. Estudiaba y yo era anotador. Formaba parte de una asociación de anotadores, donde yo llevaba pues, los récords de bateo, en fin, de picheo, etcétera. Pero siempre andaba en el deporte. Y he sido un apasionado del atletismo. Siempre anduve compitiendo en atletismo. Mi último nacional fue 1960. Todavía no nacían ustedes, estaban muy jóvenes. Pero en el 60 fui mi último nacional en Ciudad Sahagún. Allá por el Valle de Irolo, en el estado de Hidalgo. Muy bonito nacional. Pero afortunadamente... no sé por qué motivos al verse pues necesidad de atender a los niños y, en el aspecto del baloncesto, el básquetbol, lo jugaba y lo jugué siempre con el equipo de maestros que teníamos en aquel entonces. Pero fíjense ustedes, de poco a poco me fui dando y empecé a tomar algunas clínicas. Estuve en San Diego. Y yo creo que muy, pues me nació el gusto, ¿saben por qué? Y se los voy a decir completamente. Considero el básquetbol como un deporte completo. Correr, saltar y lanzar es lo que necesita el niño y el joven y el adulto para poder mantenerse y desarrollarse bien. Entonces, soy un convencido que la educación... El deporte es educación por el movimiento, no educación para el movimiento, sino educar por el movimiento. Así pues, correr, saltar y lanzar, es el básquetbol lo tiene todo. Profesor, dentro de sus alumnos, ¿qué ha tenido a alguien que haya sobresalido, no nada más aquí en la ciudad, sino que haya participado en torneos nacionales, internacionales? Bueno, tenemos muchos. Desde 1957, mi primer año como maestro, 57-58, obtuve con el joven, hoy ya es abuelo, obtuve el segundo lugar en salto de altura. Yo me preparaba para atletismo y el niño siempre me acompañaba. Fue subcampeón nacional. Primer año de trabajo, primer medalla en atletismo. Al siguiente año, con el mismo joven, fue campeón nacional en salto de altura y segundo lugar en lanzamiento de disco de la joven, en aquel entonces María Guadalupe Carabel Maciel, y el joven se llama Francisco Contreras Treviño. Hoy vive en San Antonio, es un muchacho que todavía cuando estoy le hablo por teléfono, va por mí, me invita a comer, nos tomamos un café, etc. Esa es la gran convivencia que se hace en el deporte. Por eso digo yo, vamos a cambiar el enfoque, no solamente el campeonismo, sino hagamos que el deporte sea para fortalecer la educación por la integración, fortalecer la educación para la convivencia, fortalecer la educación para la salud y para fortalecer los valores. Ese es el enfoque principal que debe tener el deporte escolar. Claro, en mi opinión,
Profe, muy interesante. Vamos a ir un corte y bueno, fortalecer la mente también, ¿verdad? De cómo debemos de formarnos. Sí, o sea, no utilizar el tiempo en pensar cosas negativas, sino que siempre es importante llevar todo de acuerdo a físico y mentalmente. Así es de que, bueno, pues amigos, interesante plática que tenemos aquí con el profesor Rafael Elizondo, nuestro invitado de este día, aquí en el programa Los Seleccionados de Acronde. Vamos a un corte, compañeros, y continuamos. Yo Amarantos. Tú también únete a los convencidos que Amarantos es el lugar exclusivo para ti. Amarantos, que te invita a deleitarte con su nuevo menú de desayunos y comidas, disfrutando de un exquisito ambiente familiar y de buen gusto. Justo lo que mereces. Restaurante Amarantos. Contamos con servicio a domicilio sin costo alguno. Visítanos en Guerrero 1810, entre Guatemala y Washington. Yo Amarantos. Sport Gym Papa Milo. Sport Gym Papa Milo. En Nuevo Laredo, Restaurant Valle de México. Restaurant Valle de México. Le espera para almorzar, comer y cenar con la familia, amigos y más. Disfrute de tacos mañaneros, deliciosos almuerzos y platillos a la carta. Además, tamales veracruzanos, menudo, pozole y barbacoa. Acompáñelos con un aromático café, refresco favorito o cervezas nacionales. Para servicio a domicilio, llame al 867-105-6838 o al celular 867-740-4980. Visítenos en Héroe Nakatás 2114, casi esquina con Jesús Carranza, sector Ojo Caliente. Contamos con amplio estacionamiento. Para usted, amigo que pasa por esta frontera, recuerden, aquí lo esperamos. Restaurante Valle de México, toda una gran tradición en Nuevo Laredo. Toda una gran tradición en Nuevo Laredo. CorporativoRadioNet.com. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues también vamos a decirles que le queremos dar un agradecimiento muy especial al restaurante Amarantos, donde en estos momentos pues nos dan todas las facilidades para estar aquí con todos ustedes ante cámaras. Y bueno, pues muchísimas gracias, restaurante Amarantos, aquí en Nuevo Laredo. El café está muy rico. Oye, no, Armando, Roberto, Armando, Raúl, profe, de veras, este es nuestro cuarto programa, sí, y nos han atendido excelentemente, nos apapachan mucho, ¿no? O sea que estamos muy agradecidos con Amaranto Restaurante. Y amenazamos por invadir otros lugares, así es de que bueno, pues ojalá y nos abran las puertas. Y también queremos agradecerle en forma especial al gimnasio Papamilo, Sport Gym Papamilo, por supuesto, muchas gracias, donde usted se pone en forma, y si no, pues ahí le van guiando, ahí lo ponen en forma. Y bueno, pues con nuestros amigos Pepe y Paulina Zapata. Exactamente, así Pepe es, y Paulina Zapata. Claro que sí. Y también vamos a agradecer a Valle de México, el restaurante Valle de México, que también, bueno, pues amenazamos con ir para allá en un sábado, porque también ahí, oiga, se come riquísimo. En Amarantos, en Valle de México, en Nuevo Laredo, créame lo que usted va a disfrutar en familia, cualquier plateo que usted quiera pedir, o simplemente el cafecito, aquí como nosotros, ¿verdad? Que estamos platicando bien sabroso. Regresamos con el profesor Elizondo, que está, tenemos una plática también muy interesante, porque imagínese usted nada más, 50 años. Instruyendo jóvenes. Se ve más joven. 56. No los aparenta. 56 años de ser no maestro. Me bien que me ha costado. No, claro, y además bien vivido. Bien vivido. Oiga, profesor. 56 años de maestro. 74 de vida. Oiga, gracias, profesor. Gracias a Dios, todavía andamos aquí. Mire, el tema de este, bueno, más bien, este tipo de programas a mí me llena de satisfacción y cumple uno de los gustos, de los deseos que siempre he tenido. Hay personas muy valiosas, hoy platicamos en este momento del profesor Rafael Elizondo, pero a mí lo que me daba tristeza es que toda su historia, toda su leyenda, toda la trascendencia se queda en un lado de la mesa.
pero estos programas sirven para cumplir ese deseo que siempre he tenido de que el público se entere por su propia voz, gracias a las preguntas de los compañeros, toda la historia que hay dentro de esta persona. Profesor, ¿es distinto el ejercicio para prepararse para jugar el deporte ráfaga? No es distinto, porque tiene que haber un acondicionamiento físico general, y eso lo abarcan todos los deportes. Le pregunto por... Tiene la educación, es decir, la preparación física especial, que es ya enfocada al deporte. Yo le pregunto porque yo considero que el deporte del básquetbol es muy rápido, es explosión, y yo creo que una persona que practica de una manera como el béisbol, el fútbol, yo creo que no tiene esos arranques y esas frenadas tan rápidas como el del básquetbol. Efectivamente, pero mira, el béisbol y el básquetbol son ejercicios completos. El problema es, o no el problema, sino la situación es de que el béisbol es por ciclos. Yo corro fuerte, brinco, atrapo la pelota y la lanzo. Y probablemente me dure 10, 15 minutos. En volver a tener acción. Ajá. Y el básquetbol no. Constante. Tiene que ser constante. Por eso te permite entrar, salir y descansar y volver a entrar. Entonces, está bien pensado. Porque no es fácil que el básquetbol se reponga tan rápido. Exacto. Es muy rápido. Profe, hablando a nivel colegial, yo sé que a usted le gusta mucho el básquetbol colegial. Siempre lo hemos comentado. Sí, sí, yo sé que de ahí usted saca muchas tácticas en lo personal. Y ya lo profesional cambia mucho. No le gusta mucho la NBA. Yo sé que le gusta la NCAA. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia ahí? Mire, juegan más conjuntos en la colegial. Juegan más de conjunto. Juegan a... pues el bloqueo, el switcheo, la jugada, vamos a decir, formaciones 1-4, 1-3, en fin. Es decir, juegan un poquito más de conjunto. Me gusta más porque pues en la NBA, como tú lo dices, profesionalmente, pues fíjense ustedes, lo agarra... pues él juega para él. Él es el conjunto. Agarra, pinta, tira, se regresa y tira. Entonces, maestro, una ocasión oí un comentario de unos especialistas en el fútbol americano y decía que él prefería mil veces más el colegial que el profesional, porque decía que el profesional era más frío, era más tranquilo. En cambio, el colegial pues es una injundia enorme, es el hambre, es el afán de sobresalir, de hacer números, porque de ahí le viene el profesionalismo. Que le gustaba más el colegial por esa razón. ¿Es lo mismo en el básquetbol? Sí, a mí me gusta, por ejemplo, el colegial. Por ejemplo, es para copiarle un poquito a John Wooden, por ejemplo, que es un hombre que para mí su filosofía del deporte es muy buena. Y miren, nada más, él dice que su mayor orgullo es que pasear por el colegio y que alguien le estire la mano y diga: "Hey, coach, ¿cómo te va? Hey, coach, va a haber entrenamiento. Hey, coach, ¿cómo has estado?". Esa es mi satisfacción. Que yo siento que estoy sirviendo para algo. Sí. Y yo creo que él tiene mucha razón, porque está haciendo un deporte para la formación del joven. Profe, la diferencia, lo que preguntaba Roberto, de la NCAA y la NBA, ¿existe la diferencia del profesionalismo y el amateur? El dinero y el no jugar por dinero. Fíjate que hay, ahora recientemente lo comentaron en las cadenas televisivas internacionales. ¿Qué es lo que pasa con la selección de México viéndolos en fútbol, verdad? ¿Por qué la sub-17, la sub-17, la sub-21 hacen maravillas y ya pasan a lo profesional? Imagínate nada más eliminar a Italia, Brasil, Argentina, y no pudieron. Ellos no reciben sueldo, quizás reciban un bono, quizás reciban un estímulo económico, ¿verdad? Pero ya cuando pasas de lo amateur a lo profesional, ya cambia la perspectiva. Cuando un equipo o un jugador juega con mucha garra, equivocada o malamente, dicen que es lo que los mueve es el hambre, pero se refieren al hambre de ganar, exacto. De trascender, sí. Y en este caso yo me imagino que es la misma situación
de la sub-17 que acabamos de ver. Es lo mismo también que lo hablamos del colegial, que tienen ellos la urgencia y la necesidad de hacer números, porque eso es lo que vales. Las estadísticas son frías. Hey, Raúl, y aquí afortunadamente, profe, la selección mexicana de básquetbol pues ya va para el mundial, o sea, eso es una satisfacción y vamos a esperar también buenos resultados por parte de nuestra selección nacional de básquetbol, profesor. Y fíjate que lamentable también de que dentro de esa selección mexicana de básquetbol no vayan a estar algunos elementos que jugaron para todos, sí, y sí, que van a tener que conformarse por verlo por televisión, porque la crisis. ¿La liga, o qué fue? No, aquí falta de apoyo económico, que realmente pues está la polémica aquí en todo Nuevo Laredo de que los toros se fueron por falta de apoyo económico, pero falta por apoyo económico de quién, no nada más el municipio no te puede sostener. Todavía están, veremos, hermano, ojalá sí, y termine en buen fin en esta novela. Pero no le puedes echar la culpa al municipio todo completo. Por eso digo. No, hay que hacer de todo, no, de hecho, todo. Sí. De hecho, yo sigo, he estado comentando que mucha gente equivocadamente cree que la administración de turno tiene la obligación de mantener las ligas. No, tiene obligación de mantener las ligas municipales. Y puse el ejemplo como, por ejemplo, profesor, en el box, que depende totalmente del municipio. Pero una liga de básquetbol, una liga de fútbol, ellos son independientes, pero sí sabemos que la administración en turno tiene la obligación y tiene de hecho una partida para gastar en deportes, pero ellos tienen un grupo de personas que tienen, Raúl, que palomear qué es lo más urgente. Discúlpame, vamos un corte y regresamos ya con el tema del deporte local, porque con eso íbamos a cerrar con el profe. Vamos un corte, regresamos. Yo Amarantos. Tú también únete a los convencidos que Amarantos es el lugar exclusivo para ti. Amarantos, que te invita a deleitarte con su nuevo menú de desayunos y comidas, disfrutando de un exquisito ambiente familiar y de buen gusto. Justo lo que mereces. Restaurante Amarantos. Contamos con servicio a domicilio sin costo alguno. Visítanos en Guerrero 1810, entre Guatemala y Washington. Yo Amarantos. Sport Gym Papa Milo. Sport Gym Papa Milo. Coahuila 1405, Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, Restaurant Valle de México. Restaurant Valle de México. Te espera para almorzar, comer y cenar con la familia, amigos y más. Disfrute de tacos mañaneros, deliciosos almuerzos y platillos a la carta. Además, tamales veracruzanos, menudo, pozole y barbacoa. Acompáñelos con un aromático café, refresco favorito o cervezas nacionales. Para servicio a domicilio, llame al 867-105-6838 o al celular 867-740-4980. Visítenos en Héroe Nácatás 2114, casi esquina con Jesús Carranza. Sector Ojo Caliente, contamos con amplio estacionamiento. Para usted, amigo que pasa por esta frontera, recuerden, aquí lo esperamos. Restaurant Valle de México, toda una gran tradición en Nuevo Laredo. Toda una gran tradición en Nuevo Laredo. CorporativoRadioNet.com. Muy bien, amigos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, créanme lo que nos la estamos pasando bien. Ojalá y usted también esté pasándola bien, donde quiera que nos esté sintonizando, donde quiera que nos esté viendo. Vamos a mandarle un saludo a todo el mundo. A todo el mundo un saludo. A mis parientes que están en Canadá. También, a donde quiera. Y bueno, también queremos mencionarle que para disfrutar los fines de semana, nada mejor que Miller Lite. Así es de que, bueno, pues... ¿Esas de mero bajo? Esas de mero bajo. ¿Sabes, Junior? Dice papá. Pásame una de esas de mero bajo. Sí, claro, porque están como mirada de suegra. Un saludo para los amigos de Distribuidora Domo. Claro, sí, que por sí, supuesto que sí, ellos. También. Gracias. Claro que sí. Salud. 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 Salud con Miller. No, es café, es café. Es café. Nada más que, así como la Miller Light es sabrosa, el café de Amarantos. Ah, no, por supuesto. ¿Se queda atrás? Todo en su momento. Pero ese, claro. Okay. Eso, ¿el de ustedes no trae truco? No. La tuya tampoco. Profe, bueno, pues aquí en Nuevo Laredo ya lo hemos platicado, y no nomás en Nuevo Laredo, en todo el estado y a nivel nacional también, pero aquí en Nuevo Laredo
Ya tenemos 3 gimnasios de básquetbol. Cuatro. Es la unidad deportiva 2. Uh-huh. Uno que acaban de el recién hechecito. El recién hechecito que por ahí. ¿En la ciudad deportiva? Ahí utilizaron. Imagínate ponerle el nombre a un este gimnasio, rotularlo a las 3, 4 de la mañana. Como que ahí. ¿Es mensaje subliminal? No, es directo. ¿Por qué rotular a las 3, 4 de la mañana un día antes de que termine el trienio? Bueno. Ya había terminado, fue el día primero. Ah, sí, porque eran las 3 de la mañana, sí, efectivamente. Tienes razón. Y bueno, tenemos 2 en la unidad deportiva, 1 en la ciudad deportiva, allá al poniente de la ciudad de Nuevo Laredo, uh-huh. Y tenemos otro un poco más acá hacia el centro, el Poliforum, que también acaban la obra magna, que también quedó ahí. Muy bien, profe. Y se dice dentro de la polémica que los gimnasios que están en la unidad deportiva, bueno, pues dicen que el más antiguo lleva su nombre, pero no es así. Y que por eso no le pusieron al nuevo gimnasio, ahí en la unidad deportiva, el nombre del profesor Rafael Elizondo. Y bueno, se lo pusieron de una persona que no tiene nada que ver con el deporte. Ok. Profe, ¿cuál es ese problema? ¿Usted cómo se siente que lo traen de allá para acá, de arriba para abajo? Y que realmente, pues, hay una placa ahí, dentro del gimnasio antiguo. Bueno, sí hay una placa que pusieron las alumnas y las exalumnas. De los 50 de años, yo lo recuerdo. Así es. Uh-huh. Bueno, además, ahí estuve, ya me acuerdo. Yo les digo que este es un homenaje que se me hizo, a quien agradezco de todo corazón, porque se invitaron hasta mi familia estuvo ahí, maestro, en la donación de esa placa. Maestro, pero hablamos de un homenaje, si a usted le dieran lugar para escoger, ¿qué homenaje le gustaría? ¿Una placa, un reconocimiento, una mención de cierta persona, algún alumno que haya triunfado? Definitivamente el cariño y el afecto de todos los padres de familia y de los niños y jóvenes que han pasado por la escuela. ¿Cuántos años tendrá la persona de la primera generación que usted enseñó? Pues arriba de 60 años, fácil, fácil. Chicos, si tengo 56 de ser maestro, fácil. Entonces, yo lo que quiero es pues afirmar, no hay ningún gimnasio que tenga el nombre de Rafael Elizondo. Muy bien, bueno, perfecto, ahí está que debería tener. Imagínate, cuatro gimnasios aquí en la ciudad de Nuevo Laredo de básquetbol y que ninguno lleve el nombre de la máxima figura. Y a nivel estatal, tantos campeonatos que nos ha dado, estatales, nacionales. Digo, no porque esté aquí el profe, ni porque sea mi amigo, pero. ¿Y cuántas veces? Claro, claro que sí. Y nosotros, los cronistas de la Asociación de los Cronistas Acronde, pues vamos a impugnar para que. Ojalá. A exigirlo, sí, porque creo que en vida, como se dice, ¿verdad? Hay que darlo, ya cuando se nos adelantan en el camino, pues ya no es lo mismo. Homenaje póstumo. Entonces, sí, pero esto como que es una regla o qué, porque en el canto, en los artistas, todo lo hacen después de, ¿por qué será? Bueno, lamentablemente es así la costumbre y todo eso, pero bien, ¿no? No debe de ser, ¿verdad? No debe ser así. Pero bueno, profe, hay fundamentos para que. Y hay muchos fundamentos de más. Para despedirnos y agradeciéndole el que haya estado con nosotros en este programa, el cual agradecemos muchísimo a toda la asociación. De verdad, nos da muchísimo gusto y teníamos la intención de invitarlo y ya se nos fueron 4 programas, pero queremos agradecerle a toda una institución dentro del deporte, especialmente el básquetbol, que está aquí con nosotros y que gracias a Dios lo tenemos entre nosotros y que sigue impartiendo clases ahí en la unidad deportiva Benito Juárez. Así es, definitivamente el padre de familia que quieres mandar a tu hijo o a tu hija de 6 a 12 años, ahí estoy todas las tardes de las 4 y media en adelante. En el nuevo gimnasio, generalmente ya que va a entrar en reparación el otro debido a que la duela se dañó un poco con las lluvias pasadas. Pero me siento orgulloso de decirle que mi máximo, como lo decía, mi máxima satisfacción es tener tantos profesionistas exitosos que hayan pasado por la escuela de básquetbol, que hayan aprendido a ser perseverantes y a fijarse objetivos
objetivos en su vida de ser algo en la vida y algo especial en su comunidad. Así tenemos doctores, licenciados, ingenieros, en fin, muchos profesionistas que han pasado por la escuela de básquetbol, que ese es mi gran orgullo. Perfecto, profesor. Pues dicho está todo, porque el deporte ayuda a la formación, ¿por qué? A base de disciplina, a base de compromiso y a base de tantas cosas que hay que implementar. Y es que no siempre se vive del deporte. Hay que tener una profesión. Sí, te ayuda en tu formación. Una alternativa, ¿no? Porque esto sirve, el deporte sirve para... El deporte te sirve para hacer una convivencia y un conocimiento y hacer amigos. Pero también saber ser amigo, claro, porque eso es lo más importante. Entonces les enseñamos respeto. Si se batalla, batallas con los niños porque son inquietos, porque les gusta a veces hacer el bullying, como les decimos ahora. Profe, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa de Los Seleccionados, un programa de Acronde, y bueno, pues éxitos, que sigan los éxitos, y pues nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Y ya saben, señor padre de familia, ¿quiere usted que un servidor todavía le imparta sus conocimientos? Así están, ahí estamos en el gimnasio todos los días, de lunes a viernes. Los sábados van a ser de partido. Muy bien, en la unidad deportiva Benito Juárez, ahí está el gimnasio donde imparte las clases el profesor Rafael Elizondo. Amigos, nosotros continuamos aquí, vamos a darle ahora en la siguiente media hora a otro personaje dentro del básquetbol también, pero ya como atleta. Vamos a un corte, regresamos. Yo Amaranto. Tú también únete a los convencidos que Amarantos es el lugar exclusivo para ti. Amarantos, que te invita a deleitarte con su nuevo menú de desayunos y comidas, disfrutando de un exquisito ambiente familiar y de buen gusto. Justo lo que mereces. Restaurante Amarantos. Contamos con servicio a domicilio sin costo alguno. Visítanos en Guerrero 1810, entre Guatemala y Washington. Yo Amarantos. Sport Gym Papa Milo. Sport Gym Papa Milo. Coahuila 1405, Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, Restaurante Valle de México. Restaurante Valle de México. Te espera para almorzar, comer y cenar con la familia, amigos y más. Disfrute de tacos mañaneros, deliciosos almuerzos y platillos a la carta. Además, tamales veracruzanos, menudo, pozole y barbacoa. Acompáñalos con un aromático café, refresco favorito o cervezas nacionales. Para servicio a domicilio, llame al 867-105-6838 o al celular 867-740-4980. Visítenos en Héroe Nácatas 2114, casi esquina con Jesús Carranza. Sector Ojo Caliente, contamos con amplio estacionamiento. Para usted, amigo que pasa por esta frontera, recuerden, aquí lo esperamos. Restaurante Valle de México, toda una gran tradición en Nuevo Laredo. Toda una gran tradición en Nuevo Laredo. CorporativoRadioNet.com. Bien, amigo, ya estamos de regreso. De verdad que, bueno, pues una plática más que entrevistas, es una plática sabrosa, ¿no, Roberto? Muy sabrosa, muy rica, un ambiente muy bonito con mis amigos de Acronde y de toda la gente, ojalá que disfrute este tipo de programas. La verdad que llama mucho la atención. Sí. A uno como cronista, ¿verdad? Le encanta este tipo de programas, porque ya en nuestros trabajos, pues sí, ya es un poco más tenso, ¿no? Tienes 2 minutos y 3, 2, 1 y todo eso. Sí, claro. Aquí es más, un poco más rápido. Aquí es más light. Oye, hermano, y la esencia del programa de Acronde, de los seleccionados, y esto es una muestra con el invitado ahora que vamos a presentar, de que aquí le vamos a dar difusión a los atletas locales, a promotores, a empresarios deportivos, promotores deportivos, pero más que todo a los atletas que merecen un reconocimiento y que la gente los conozca.
Sabemos que al que vamos a presentar, pues mucha gente lo conoce por los logros que ha tenido, pero bueno, eso ya vendrá adelante y ya nos lo explicará. Pero esto es una constancia de que así va a ser el programa de los seleccionados de Acron de siempre, con los mejores atletas de Nuevo Laredo. Ok, muy bien. ¿Amenazamos y nos comprometemos, Roberto? Sí, claro. Sí, bueno, pues entonces, el próximo sábado estaremos ya del lado internacional, estaremos en Laredo, Texas. Sí, vamos a traspasar fronteras y vamos a estar allá con nuestros amigos de Laredo, Texas, dentro del deporte. Y bueno, pues Roberto, como es el encargado de enlaces internacionales, porque estamos nosotros en Nuevo Laredo, México, él está en Laredo, Texas, Estados Unidos. Entonces, ahora ya para el próximo sábado vamos a estar por allá. Sí, primer programa de seleccionados va a ser en Laredo, Texas, el quinto programa. Entonces, ya estamos comprometidos, ¿verdad? Tenemos tentativamente una sorpresa para todos. Así es. ¿Verdad? Y ojalá que no se nos haga, pero sabemos que sí. Sí lo vamos a hacer. Sí, eso es definitivo, ¿verdad? Muy bien. Los seleccionados USA el próximo sábado. Ok, muy bien. Pues ahora presentamos también con muchísimo gusto, y yo en lo personal, discúlpenme si me pongo en primera persona, pero yo en lo personal tenía muchas ganas de entrevistar a Raúl Gasca. Él es un atleta que ha estado en muchas partes de América. Él es de aquí de Nuevo Laredo, él representa pues al básquetbol en juego adaptado, ¿se puede decir? Deporte adaptado. Uh-huh. Y él, bueno, pues es atleta completo. Él practica el baloncesto, practica el atletismo en silla de ruedas, y ha estado representando a Nuevo Laredo y al estado pues dentro de grandes eventos internacionales, nacionales y estatales. Pero bueno, pues me da muchísimo gusto recibir a Raúl Gasca de aquí de Nuevo Laredo, y que ha obtenido, como ya podemos ver ahí, una medalla de sus logros, y aquí tenemos más en la mesa de deportes. Pero bueno, pues me da muchísimo gusto, Raúl, que estés con nosotros. Bienvenido al programa Los Seleccionados. Sí, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para platicar un buen ratito. Muy bien, Raúl. Bueno, pues compañeros, la mesa está servida una vez más. Entra de emergente aquí a las entrevistas Raúl Gasca, y es todo de ustedes. Raúl, pues bienvenido aquí a Seleccionados, qué gusto saludarte, qué bueno que estás en esta mesa con nosotros. Platícanos un poquito de tu experiencia, y yo sé, sabemos que ustedes siempre han tenido falta de apoyo. Eso vamos a platicar más adelante, pero qué bueno que estás con nosotros. Queremos saber más de ti. Hay un Panamericano, hay otros torneos, hay muchas cosas. Sí, gracias. Tengo 3 Panamericanos en mi carrera. México 99, Argentina 2003 y Brasil 2007. Donde he obtenido, gracias a Dios, 3 medallas, y mi orgullo total es representar a México. Ese es mi gran orgullo. Hay una situación que a mí me parece muy, muy especial, de que en todos los deportes, incluso sobre todo en las Olimpiadas, siempre han puesto más en alto el nombre de nuestra República, el deporte adaptado, que el que conocemos común y corriente. ¿A qué se debe? Y si estamos todos de acuerdo en que apoyo falta. Entonces, ¿a qué se debe a que brilla más intensamente? De apoyos es mucha la diferencia que le dan a los de a pie, deportes adaptados. Hablamos de miles de pesos de diferencia. Ahora me acuerdo mucho cuando fuimos a Argentina, al Panamericano, me dieron $20 de viáticos. $20 de viáticos, pues uno va con muchas ganas de entrar al país y a mí me enorgullece mucho porque sacamos 283 medallas en ese Panamericano. Toda la delegación quedamos primer lugar a nivel país. Y nos dieron una copa y pues yo cooperé con una medalla. Imagínate nada más, $20 de viáticos, o sea, es casi un insulto eso. No es un insulto, ni para pagar los puentes internacionales, porque Raúl, hasta ya acaban de subir. ¿Será que el primer esfuerzo de ustedes, los que pasaron por asuntos bastante difíciles, como es tu caso, será que el hecho de la transición, que es de superar el gran problema con que te encontraste, eso ya te da un handicap, eso ya te encamina a buscar, a pelear, a desear? Las ganas de vivir son las que me motivaron. Tuve un accidente en el 78, me amputaron ambas piernas y cuando desperté de la anestesia me vi y me cambió todo en ese momento. ¿Por qué yo? Sí, me cambió la vida totalmente, y luego me reclamé el de arriba y... Porque yo, como tú dices, pero es difícil al principio, pero después
pues dije, algo tengo que hacer en esta vida. Hemos oído ese comentario de que tienes que luchar por ti mismo, pero ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue? ¿Quién te habló? ¿Quién comentó contigo? ¿Quién te hizo ver primero pasar todo ese rencor que sientes, que es natural, y luego emprender? ¿Qué te hizo emprender el camino hacia donde estás hoy? Tuve mucho apoyo de mis amigos en aquel entonces, que ahora son mis compadres. Me sacaron adelante, me motivaron como no tienes idea. ¿Con regaños? Sí. ¡No te rajes! Originario de Ciudad Madero. Y sí. Me sacaban a los partidos de Monterrey a ver Tigres, me llevaban a las fiestas, me ponían una novia aquí y otra novia. Y dije, ¿qué onda? Cuando sufriste el accidente, ¿no estabas casado? No, tenía 17 años cuando me accidenté. Oye, Raúl, ¿hacías deporte antes de tu accidente? Jugaba fútbol, me encantaba fútbol. ¿Pero a qué nivel llegaste? No, era ahí local. Entonces creciste de todo, sí. Volviste a... Y luego ya accidentado, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué debe hacer un deportista? Pues en tu caso, ¿verdad? Te pasa este accidente. Muchas de las veces dicen que tiene que pasarte algo drástico para reaccionar. Moverte. Pero no necesariamente para los deportistas que de a pie tengan una motivación. ¿Qué les recomiendas? Porque muchos no les prende la chispa. Si lo vas a hacer, cualquier cosa que hagas tienes que meter el 100%, o sea, en mi caso, siempre me ha gustado ser de los primeros. Me acuerdo mucho de los nacionales de atletismo, en el talento de bala, cuando llegaba a un nacional, éramos 18 competidores para esa prueba. Y lo bonito que llegas ahí, oye, ¿quién es el bueno aquí? No, pues de Tamaulipas. Tamaulipas y tal. Sí, siempre me lo formaba. Y tuve muchos años como campeón nacional en bala y jabalina. Bueno, pues vamos a continuar platicando aquí con Raúl Gasca, los logros que ha tenido, pero también las dificultades que se le han presentado, y no nada más a nivel personal, sino también a nivel ya como atleta, y de la falta de apoyo realmente que han tenido, y que es increíble. Él me estuvo platicando y hay cosas que no se pueden... No es que no podamos. No puedes creerlo. No, te da pena ajena. Que lo que ellos nos platican de por todo lo que tienen que pasar un proceso cuando tienen que representar a nuestra ciudad, caray, de verdad te quedas sorprendido, y si él lo está diciendo es porque así lo vivió, y créeme lo que te da pena, te da vergüenza. Pero bueno, vamos a continuar con esto, vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, un cafecito bien sabroso que estamos disfrutando con Amarantos. Después de aquí vamos a pasar a la mesa a un buen almuerzo. Sí. Y bueno, pues la verdad que si usted no ha venido aquí a Amarantos, créeme lo que al venir se va a sorprender del servicio y de la calidad que tiene aquí Amarantos. Otro de los anunciantes es Sport Gym Papamilo, que también ahí, oye, qué completo es ese gimnasio, 3 pisos, y luego enseguida también ya tienen una arena, la Coliseo Papamilo, donde se llevan cada viernes funciones de lucha libre, que la verdad se la pasa a uno sensacional. Comer sanamente y practicar deporte en Papamilo. O sea, y las calorías que aquí consumes, pues las bajas. Es una combinación. Las bajas un allá. Combo. Y también, ¿por qué no? Disfrutar un buen fin de semana con los amigos, si tienes un compromiso, bueno, pues con medida, lo puedes disfrutar nada más y nada menos que con Miller Lite. Así es de que, bueno, pues ahí está. No, definitivamente. ¿Las de abajo? Así es de que, de las de mero abajo, así es. Y bueno, también agradecerle a Valle de México, restaurante que está por la calle Héroe de Nacatás, ahí casi esquina con Jesús Carranza, también muchísimas gracias por ahí. Un saludo para los señores Mora, Jaime y Gabriela, que también nos atienden excelente cuando estamos por ahí. Así es de que con esto vamos un corte, amigos, y regresamos. Yo Amarantos. Tú también únete a los convencidos que Amarantos es el lugar exclusivo para ti. Amarantos, que te invita a deleitarte con su nuevo menú de desayunos y comidas, disfrutando de un exquisito ambiente familiar y de buen gusto. Justo lo que mereces. Restaurante Amarantos. Contamos con servicio a domicilio sin costo alguno. Visítanos en Guerrero 1810, entre Guatemala y Washington. Yo Amarantos. Sport Gym Papamilo. Sport Gym Papamilo. Oh,
Tequila 1405, Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, Restaurant Valle de México. Restaurant Valle de México. Le espera para almorzar, comer y cenar con la familia, amigos y más. Disfrute de tacos mañaneros, deliciosos almuerzos y platillos a la carta. Además, tamales veracruzanos, menudo, pozole y barbacoa. Acompáñelos con un aromático café, refresco favorito o cervezas nacionales. Para servicio a domicilio, llame al 867-105-6838 o al celular 867-740-4980. Visítenos en Héroe Nácatas 2114, casi esquina con Jesús Carranza. Sector Ojo Caliente, contamos con amplio estacionamiento. Para usted, amigo que pasa por esta frontera, recuerden, aquí lo esperamos. Restaurant Valle de México, toda una gran tradición en Nuevo Laredo. Toda una gran tradición en Nuevo Laredo. CorporativoRadioNet.com. Bienvenidos, bueno, pues estamos aquí también en el programa de los seleccionados de Acronde, en este segmento con nuestro atleta invitado, Raúl Gasca, este atleta paralímpico que nos ha dado grandes satisfacciones a nivel nacional, a nivel internacional, en los Juegos Panamericanos, sobre todo pues en Brasil. Raúl, ya nos platicaste lo que te ha sucedido en tu vida, pero como decimos y hemos aprendido que Dios por algo hace las cosas. Muchas veces de repente pues no te cae el 20 repentinamente y como dices tú, reclamas, pero creo yo, al hacerte esta pregunta, que después vinieron satisfacciones, ¿no? Ya cuando te asientas y asimilas todo lo que te ha sucedido en tu vida, dices tú, bueno, es que por algo venía esto. Así a lo mejor me oigo muy drástico, pero tú mejor que nadie lo has vivido, lo has sentido. Y las satisfacciones que has tenido creo yo que han valido la pena. Uno no sabe su destino, ahorita estamos aquí, mañana quién sabe, Raúl. Cuéntanos. ¿Cómo después ya te sentiste satisfecho y te has sentido, me imagino, a lo mejor igual me puedes dar la contra, pero creo yo que todo lo que te ha pasado a lo mejor ha sido para bien? Adelante, Raúl. Sí, después de que me accidenté, lo pensé muy bien, terminé mi secundaria nocturna en silla de ruedas, terminé radio técnico 2 años allá en Ciudad Madero. Después ya me invitaron a formar parte del equipo de Tampico, y quedamos en el básquetbol 12 años consecutivos campeón estatal, que me sirvió mucho. Entonces batallaba mucho allá por el trabajo, porque te ven, yo usé mi prótesis 25 años e iba a buscar a la feria de trabajo mi solicitud y nomás me veían con muletas y este lo te hablan. Esa es la gran diferencia. Raúl, ¿ha valido la pena todo esto? Yo aquí tengo una muestra nada más de lo que Raúl ha ganado. Esto es algo material, pero la satisfacción de conocer amigos a través de este deporte, a través de esta experiencia que has vivido, Raúl ahí tiene, pues, Raúl González, Raúl Gasca, son satisfacciones. Yo creo que esto es un resultado de un esfuerzo físico, de un esfuerzo mental, de un esfuerzo psicológico inclusive, de un esfuerzo moral también, porque no a cualquiera le suceden estas cosas. Raúl, yo creo que hay que ver esto después de lo que te sucedió. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, Raúl. Porque también en esto se ganan muchos amigos, Raúl. Y no por lástima, lo recalco, sino por los valores que tienes como persona y por tu esfuerzo físico para representar tanto a Nuevo Laredo, a Tamaulipas y a nuestro país. Raúl, entonces, yo creo que te debes sentir orgulloso, Raúl. Y nosotros también nos sentimos orgullosos de que haya atletas como tú. Estoy muy contento y muy satisfecho de toda la carrera que he tenido. Pero como decíamos, platicamos con el amigo, que ha faltado mucho apoyo para uno. Mucho apoyo. Para el deporte adaptado. Llegas de México, del evento, llegas a la ciudad, tienes que trabajar porque tienes familia. Claro. Y en otros estados hemos visto que el gobierno del estado, el municipio, los beca para que no trabajes y te dediques 100% al deporte. Ajá. O sea, que tengas mayores logros, hasta una olimpiada la puedes hacer. Imagínate los logros que has tenido para nosotros, con todos los problemas de mantenerte. Imagínate si tuvieras el apoyo como en otros estados, ¿cómo estaría? ¿Cuántos logros tendrías? No, inclusive Raúl, Raúl es inclusive hasta puestos directivos en el deporte, inclusive. Claro. Porque no porque tengas una capacidad diferente, física, ajá, no tengas la aptitud para desempeñar un la cargo directivo dentro del deporte. Pero parece ser que hace falta que les pises la sombra porque te callan con un puesto. Y también para eso estamos nosotros los medios deportivos, ¿eh? Para exactamente. ¿Te acuerdas que anteriormente cierta corredora hizo ver su suerte a la Comisión de Deportes y de repente se cayó porque le dieron un puesto y se quedó el problema? Sí. Yo tengo una pregunta que de hace buen rato, una pregunta que me parece muy interesante.
ya hablamos de todo lo que nos has dado. Yo te quiero preguntar, ¿has trabajado para otras personas? Quiero decir, ¿te ha servido tu experiencia para levantarle el ánimo a otra gente? ¿Esa clase de trabajo la has hecho? Ahorita estamos trabajando ahí en la unidad deportiva. Tenemos unos niños con discapacidad, pero tenemos problemas con el transporte. Ajá. Anteriormente teníamos un pequeño microbús ahí que nos prestaba, pero nos lo quitaron porque había muchos gastos para esas personas en el turno, que había mucho diésel. ¿En esta administración o en la anterior? En la pasada, que se gastaba el diésel, que hay que pagar el chofer. Oye, pues es una institución como la que tiene, es para ayudar a gente con discapacidad. Sí. Pero aquí faltó más. Aquí hay que aprovechar el espacio para reclamar lo que se debe de reclamar, lo que se debe de exigir, porque por derecho nos corresponde, y más a los atletas. Efectivamente, y aquí, Mario, no es que balconeemos a nadie, no, pero yo creo que se debe exigir, lo que se debe exigir nada más, lo que está permitido. Sí, la idea no es exhibir a nadie, pero tenemos que decir lo que tenemos que decir. Mira, en esta ocasión yo creo que tenemos algo muy interesante en esta nueva administración, déjame lo digo, porque siempre lo que ha triunfado ha sido cuando ese equipo ha tenido como dueños particulares. Y en esta administración se nota que la persona que dirige la administración tiene mucha gente a su alrededor, empresarios que se les ve el ánimo y que están empezando a apoyar el deporte. Yo creo que en este momento no debemos depender tan solo del municipio. Podemos buscar apoyo particulares. Hay partidas especiales precisamente para que, por cierto, y no se utilizan al que 100%. Por cierto, y tienes razón, porque voy a decir esto. Exacto. Porque hay un grupo de personas que se encargan de palomear cuál es lo más interesante para apoyar, y resulta de que se equivocan, lo que tú quieras, y al final del trienio andan gastando en lo que sea. Sí. Bueno, para terminar con esa partida. Me comentaba Raúl fuera de cámara, Gasca. Raúl Gasca, que en las administraciones anteriores, dos, tres administraciones anteriores, él recibió el apoyo total para poder viajar a donde tenía que ir a representar a Nuevo Laredo. La administración pasada fue todo lo contrario y sufrió, como no tienen ustedes idea, amigos, para poder trasladarse con los viáticos. Así es de que bueno. Fui a un estatal y me descontaron los dos días del trabajo. A representar al municipio, y cuando llegué, o sea, te molesta, ¿eh? Claro, por supuesto. Imagínate nada más. El Raúl trabaja para el DIF y ha mantenido su trabajo en la administración anterior. Fue a representar a Nuevo Laredo y le rebajaron los dos días de sueldo. Te digo que no ganamos por vergüenzas, pero bueno, así que es. Que alguien así me lo explique. Tenemos que decir, ¿verdad? Y estamos a nivel mundial, pero bueno, un saludo para todo el mundo. Gracias, Raúl. Quisiéramos seguir platicando contigo, pero el tiempo pues es nuestro enemigo, y te agradecemos mucho que hayas estado aquí. No va a ser la primera vez, vamos a seguir platicando porque hay muchas cosas que se quedan para poder comentarlas. Claro que sí, muchas gracias, se los agradezco mucho. Y a Cronde, pues también he tenido varios premios de Cronde, y aquí estamos. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, esto pues se acabó, el telón cae, así es de que Mario, Roberto, gracias, Raúl, para servirles. Otro Raúl, hasta se sentaron, juntos. Y juntos. A nombre de todos los compañeros de Acronde. A nombre de todos los compañeros de Acronde, muchas gracias, su servidor, les agradece mucho el que estén con nosotros, los programas se queden ahí, nuestros patrocinadores, Amarantos, Miller Light, Valle de México, y Sport Gym Papamilo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Buen provecho. Saludos. Más acciones. Yo, Amarantos. Tú también únete a los convencidos que Amarantos es el lugar exclusivo para ti. Amarantos, que te invita a deleitarte con su nuevo menú de desayunos y comidas, disfrutando de un exquisito ambiente familiar y de buen gusto. Justo lo que mereces. Restaurante Amarantos. Contamos con servicio a domicilio sin costo alguno. Visítanos en Guerrero 1810, entre Guatemala y Washington. Yo Amarantos. Sport Gym Papamilo. Sport Gym Papamilo. Coahuila 1405, Nuevo Laredo.
en Nuevo Laredo, Restaurant Valle de México. Restaurant Valle de México. Te espera para almorzar, comer y cenar con la familia, amigos y más. Disfrute de tacos mañaneros, deliciosos almuerzos y platillos a la carta. Además, tamales veracruzanos, menudo, pozole y barbacoa. Acompáñalos con un aromático café, refresco favorito o cervezas nacionales. Para servicio a domicilio, llame al 867-105-6838 o al celular 867-740-4980. Visítenos en Héroe Nácatás 2114, casi esquina con Jesús Carranza. Sector Ojo Caliente, contamos con amplio estacionamiento. Para usted, amigo que pasa por esta frontera, recuerden, aquí lo esperamos. Restaurant Valle de México, toda una gran tradición en Nuevo Laredo. Toda una gran tradición en Nuevo Laredo. CorporativoRadioNet.com.